Pero muy buenas noches familia señalera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de miércoles de la señal Ciencia y Misterios, emisión de verano relajada, una de las últimas emisiones relajadas de verano aquí en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Y esta noche vamos a hablar del Mothman, a quien tengo aquí de invitado. No, no es... No, no, para, para, para. Es Iván Bilenberg el que está aquí esta noche. Iván, bienvenido, bienvenido a la señal y bienvenido a este especial de verano en el que vamos a hablar del Mothman de Point Pleasant y de toda la fauna extrañísima que John Keel descubrió alrededor de, de esta leyenda tan interesante. Buenas, querido amigo, buenas noches. ¿Cómo está Fer? Buenas noches a la familia señalera. ¿Cómo están todos? Y así es, como dice el título de la emisión de hoy. Del Montman, La procesión de los malditos, que justo es un capítulo de la, del libro de las profecías del Monman de John Keel. Eh, no solamente vamos a tocar lo que es el Monman en sí, sino todas las historias periféricas que se, que se avistaron o que se vivieron por parte de, los, eh, de la gente de Point Pleasant, que son curiosas como mínimo. ¿no? Como mínimo curiosas. Eh, bueno, comenzando por la historia. Del mismísimo Woodrow Derenberger y, y de su Indrid Cold, ¿no? casi como su manifestación propia del fenómeno. Es súper interesante ver cómo de una manera o de otra. se iba metiendo la historia de las historias. de las historias, una dentro de la otra, casi como si fueran mamushkas rusas. Apilándose una cosa sobre otra, porque teníamos al Mothman, teníamos objetos voladores no identificados en el Valle de Ohio, teníamos a los famosos hombres de negro apareciendo por allí, a unos extraños con nombres nórdicos como Indrid, Kimi y tantos otros que eran los amigos de Indrid Cold, todos en el Valle de Ohio haciendo de las suyas y tramando una historia que por lo menos Aquil lo marcó de por vida. Él siempre decía que lo que se había encontrado allí era el fenómeno encarnado en un montrón, eh, eh, podríamos decir que casi como en una visión caleidoscópica de lo que puede llegar a ser y al mismo tiempo una esencia casi chocarrera, casi de de podríamos decir de bromas de mal gusto metidas en todo esto. Así que tenemos que comenzar por algún lado, mi amigo. Y para arrancar por el principio, tendríamos que ver si hay antecedentes del Mothman. Antecedentes antes de Point Pleasant. Antes de. antes de. de John Keel. Y vos sabés que. Como es un tema que me gusta mucho el del Hombre Polilla. Con el tiempo me puse a buscar a ver si había antecedentes, si había eventos anteriores y hay historias anteriores pero antes de las historias anteriores le quiero decir a la familia señalera que apoyen el canal si nos quieren apoyar dejen un like dedito para arriba si quieren evitar si de pronto te encontraste con el mothman en tu barrio en los últimos días y te lo viste cara a cara y dijiste a la pelota que bicharraco más feo y no querés verlo más, deja un like. Si estás curioso, curiosa por conocer al Mothman cara a cara y decirle, a ver, a ver, polilla, polilla gigante, si te bancas mi luz, bueno, también deja un dedito ahí por arriba. Eh, en cualquier otro aspecto, si querés ser feliz, también deja un like, porque regalar un like es regalar felicidad, y al, al mismo tiempo te estás regalando felicidad a vos mismo. Le quiero mandar un saludo muy grande a Mike Pumilla, hoy estuvimos reunidos en la casa de él, tomando unos buenos mates y conspirando, como corresponde aquí con la señal, eh, para, para lograr que, que todas las conspiraciones lleguen a buen término, y además también, eh, si querés apoyar el canal, suscríbete, estamos buscando los 32 mil suscriptores, llegamos a los 31 mil, mientras estuve aquí en, en, en la Pampa, y ya estamos cerquita de los 32, así que ahí estamos, y si Quieres apoyar un poco más todavía eh, y que no sea algo eh, incómodo para nosotros. Eh, si querés apoyar un poco más todavía, podés dejar un super chat con ese botón de del signo pesos que está por allí y también podés hacerte miembro del canal que tenés beneficios exclusivos con algunos directos que estamos haciendo única y exclusivamente para los miembros del canal. Así que dicho esto, comenzamos con las historias del Mothman. ¿Qué pasa si te digo que en el siglo XIX ya había reportes del, del, del hombre polilla? Mi querido Iván Bildenberg, ¿qué pensás? ¿Qué dirías? Mira, vos sabés que justo hoy eh, vi un documental que tenía ganas de ver hace un buen tiempo, pero no lo encontraba. Y hoy, buscándolo de vuelta, lo encontré en extremio eh, oh. que te voy a, te voy a pasar este, por WhatsApp lo que es la. la... El enlace. Como el póster, digamos, del, sí. del documental, por si lo querés compartir para que lo vea familias la familia sin la Eso sí, está en estremo, pero está en inglés, uh -huh. con los subtítulos en inglés. Eh, por ahí podéis circular un poco, pero se entiende bastante bien. Y está muy bueno porque va incluso más al pasado, hasta 1774. A la pipeta. Eh, sí, sí, por eso está muy bueno, la verdad, el documental, porque te dio un poco a la parte histórica. De, de un terreno en el momento donde habían tribus eh, uh -huh. originarias eh, y cómo ellos evitaban quizás trasladarse o pasar por la parte de lo que hoy es Point Pleasant. Bien. Y te cuento un poco sobre, una, sobre la batalla de Point Pleasant que hubo entre estas tribus y el hombre blanco, como lo denominaban en ese entonces estas tribus. Claro. Eh, y fueron como eh, obligados a, eh, por el hombre blanco, digamos, por la sociedad moderna, a a mover a, las, a estas tribus hasta esas tierras, llegando más o menos a un pacto, pero que terminó en tragedia porque el cacique, digamos, de estas tribus, quien lideraba estas tribus, que era conocido como constac, uh -huh. fue invitado, entre comillas, a tener una reunión como de paz, eh, en el cual fue, él fue con su hijo solo y terminaron siendo asesinados. ¿no? Oh, tremendo. Y dicen los historiadores en este documental que antes de morir, Consta largó una maldición eh, que iba a durar 300 años sobre Point Pleasant. Uh -huh. Y que creen que desde ahí es donde empiezan un montón de eventos desafortunados, de tragedia. Como que, por ejemplo, en el 1800, un lapso de 10 años, hubieron tres inundaciones seguidas de crecientes medios inusitadas del río que ah, mira. sobre el cual se, se derrumba el puente. Eh, de hecho, una de las teorías por cual estas tribus evitaban la zona de Point Pleasant... eran por seres, por entidades eh, que, bueno, que estaban relacionadas al folclore que tenían ellos. Sí. Y de los cuales, si vos eh, en el documental muestran ciertas. Eh, ¿Viste cómo se llaman estos tótems que hemos visto? Sí, eh, los tótems, sí. Eh, eh, John Keel hablaba mucho de unos cúmulos que había que Ajá. nadie sabía muy bien de dónde venían, pero que en los espacios cercanos a esos, a esos cúmulos ni siquiera los pueblos nativos americanos querían asentarse. Y eran lugares claro. que ya de por sí les tenían bastante desconfianza. Claro, bueno, hoy te muestran en este documental en la ciudad emplazado unos tótems eh, que no son originariamente de estas tribus, pero hacen referencia a la historia de estas tribus donde se ven y son muy curiosos. Eh, ¿Viste estos totems Me refiero a, a este tipo de, de, de monumento que se hacían, sí, que están sí, afilados, sí. que son como máscaras uno arriba de otra. Sí. En el cual uno, en, en la punta más alta de estos tótems, es un pajarraco con las alas desplegadas y es muy referencial al Mothman, pero viene de tradiciones más antiguas del mundo. Ahí estamos viendo ya el cover de este, de este documental. The Mothman of Point Pleasant se llama el documental. Y se. Sí, sí. Aquí, 13 meses que, que crearon, que cambiaron la historia. Ese es el título del documental. Bueno, pueden buscarlo. ¿eh? Yo lo, lo voy a buscar para verlo. Quiero verlo. Lo definitivamente. recomiendo muchísimo. Quiero verlo. Definitivamente quiero verlo. Lo, lo recomiendo ejemplo. muchísimo porque no solamente va a esta, a esta parte más histórica de la ciudad, con historiadores ahí del lugar, uh -huh. sino que también tiene documental, eh, documentos tanto de audio y de videos de muchos de los testimonios de personas que encontramos en el libro de la profesión de Montmann de John Keel. Qué interesante. Eh, de algunos que ya fallecieron, que son del 2009, que fallecieron en el 2009, por ejemplo, pero que hay registros de audio, de video contando su experiencia en esa época y gente que vive aún hoy en día, que, que vivió en esos años del 66-67 y te cuentan cosas que por ahí no encontramos en el libro de, de John Keel y muchas otras que... Que confirman o revén esas partes de historias que vemos en este libro. Eh, sobre todo de personajes sí. muy interesantes como Mary Hyder, que es la. Claro, Mary Hyder, que es sí. la que lo acompañaba a Kill para todos lados. Así que lo, los recomiendo muchísimo. Y bueno, y ahí, ahí te digo, vos que me preguntabas qué sí, si, hay, si Me comentabas que hay avistamientos anteriores a esta época más conocida. Y bueno, en ese documental eh, revén o analizan historias de de documentación eh, más histórica, de anécdotas de, por ejemplo, los años 50. Ajá. Eh, así que sí, súper interesante porque no es algo que se atañe solamente a esos 13 meses, como dice el documental, sino que viene de antes. ¿no? no, viene de antes y no solamente de Point Pleasant, la historia del Mothman o la leyenda del Mothman. Esto es incluso más, más intrigante porque en realidad las primeros, los primeros datos que tenemos del Mothman Salen de un lugar tan impensado como eh, Crimea, en Ucrania. ¿Sí? Crimea. Aunque no lo pienses posible, en Crimea es donde podemos encontrar algunos de los primeros datos del Mothman. Y esto es súper, súper interesante porque, bueno, eh, Ucrania, Rusia, cada cual va a, a sacar la conclusión que quiera. Pero el tema es que. El cuervo de Crimea fue divisado el 14 de marzo de 1850. Justamente en la guerra de Crimea, durante una batalla, el 14 de marzo, una batalla que había durado ya seis días, una banda de cinco soldados rusos se arrastró hasta el centro del campo de batalla planeando una emboscada después de la medianoche. Estaban luchando contra Turquía. Estaban ahí en la disputa entre Turquía y Rusia por Crimea y según el único superviviente de este grupo, el cielo de pronto se puso más oscuro que la noche y una criatura sin cabeza, parecida a un cuervo con ojos rojos, apareció sobre este grupo de cinco soldados rusos. De hecho, se asustaron tanto que perdieron el rumbo. Y salieron corriendo, pensando que podía ser algún tipo de arma turca, pero pensando también que corrían hacia los turcos para atacarlos. Y en realidad estaban corriendo de vuelta al campamento de los rusos y de los cinco, cuatro terminaron muertos por fuego amigo. Así que el Mothman allí medio metido. Como siempre, en, estas, eh, bueno, en estos hechos luctuosos que a veces tienen que ver con la vida cotidiana, a veces tienen que ver con la guerra. Esto sucede en 1850. Y para el siguiente registro, nos tenemos que ir al año 1908, el 11 de julio, porque también allí en Rusia se mantiene una larga tradición de lo que llaman los Letayuschi Chilo. Chilovek. Ay, por favor, estos nombres rusos. ¿eh? Lestayovsky Chelovek o seres humanos voladores. Y justamente Mira. uno de los avistamientos más fabulosos ocurrió el 11 de julio de 1908, cuando el explorador de apellido arseniev vio cerca de la desembocadura del río Gobili, justamente a uno de estos bicharracos. En el verano de 1915, ya nos tenemos que ir hasta Portugal, porque allí encuentran el ángel sin cabeza. El ángel sin cabeza es visto en el verano de 1915 por Lucía Abobora y otras tres pastoras que estaban jugando a lo largo de una loma cerca de Cabeco en Portugal y según los informes de estas pastoras vieron una figura como de una estatua hecha de nieve a la que los rayos del sol habían vuelto algo transparentes, esto flotaba en el aire, tenía alas, no tenía cabeza pero tenía ojos rojos y es prácticamente otra historia del Mothman blanco, o del hombre por ella blanco, del que también se ha hablado aquí en Argentina. Esto es extraído justamente de un libro de John Keel, Criaturas extrañas del tiempo y el espacio del año 1970, página 204, capítulo 17 por si lo quieren buscar. Familia señalera, el Mothman, como verán, presente a través del tiempo y mucho antes del año 1967 o podríamos decir noviembre del 66 cuando parece que sucede el primer evento del Mothman. Pero bueno, Iván, contame cuál es el primer evento que tenés allí a mano como para empezar a desandar estas historias tan interesantes. Mira, yo creo que mm, leyendo en estos momentos el libro de John que me parece fascinante. Uh -huh. Creo que el caso del Mothman es seguramente bien conocido por los señaleros y es creo que el que más llama la atención. Claro que sí. Pero a mí no me deja de de parecer muy curioso y de llamarme la atención los casos que van ocurriendo al mismo tiempo en Point Pleasant, mientras se empiezan a comentar por, por, por la gente que vive en este lugar, que recordemos que creo que hasta en ese momento, y creo que actualmente sigue siendo lo mismo, es un pueblo rural en el cual en ese momento no vivían más de 5.000 personas, por ende era un lugar chico uh -huh. y, y la gente, toda la gente de este lugar se enteraba rápidamente de algo así. Incluso más cuando se empezó a reportar por primera vez por Mel eh, estos avistamientos en el diario local. Claro. Pero a mí me llaman de sobremanera la atención eh, la cantidad de eventos extraños que empiezan a transcurrir en ese mismo momento, sobre todo de personas que, a ver, que no parecían ser de ese lugar, pero incluso que no parecían ser, no parecían ser de, de, de la tierra, digamos, o de <laughs> Literalmente. Por lo menos de. De las cosas como la conocemos. Y hay varios casos particulares. Algunos más conocidos que otros, probablemente como el de este restaurante donde va a comer este una persona que llama su atención a la, a la mesera, porque le acerca la carta, esta persona no sabía qué pedir, eh, empieza a ordenar comida, dice: ¿Qué, qué, qué quiere cenar? Comida. La, la mesera le termina ofreciendo un, un bistec, un pedazo de carne, a la cual esta persona siente, y desde lejos se da cuenta de la mesera que cuando agarra los cubiertos para empezar a cortar la carne, no tenía ni idea de cómo usarlos. Correcto. Y al cabo de unos minutos pierde la paciencia y termina por ir a explicarle cómo se utilizan los cubiertos. Y al uh -huh. preguntarle de dónde era, le dice que no, que no no, no. no me acuerdo bien en el libro si le dice que no soy de acá o soy de otro mundo, no sé cómo es que le dice. Y. Y de esos tipos de eventos se, se repiten en gran cantidad. Por ejemplo, uno que leí recientemente en el libro que me llama mucho la atención y hay casi una semana o diez días de separación entre un evento y otro, ordenados cronológicamente, según lo que relata John Keel, sí. es que por ejemplo en la oficina donde trabajaba Mary Hyde, una noche entra una persona, estamos hablando que era ya casi Navidad, o sea que ahí era invierno y hacía un frío bastante importante uh -huh. y entra a visitarle la oficina una persona que le llama mucho la atención a Mary que era una persona que no llegaba para ella al metro 50 de altura estaba entre el metro 40 metro 45 con un corte de pelo extrañísimo como si fuera un corte taza uh -huh. eh, con ropa que no era adecuada para el para la temporada de invierno que estaba haciendo, tenía unos pantalones, creo que azul oscuro, o grises, perdón, y una camiseta manga corta de color Ajá. azul oscuro. ¡Wow! Con zapatos con plataforma, con una suela bastante grande, digamos, de goma. Sería pariente mío que, que, que en invierno no tengo ningún problema <laughs> con el frío. Capaz. <laughs> este con una plataforma bastante grande la suela de los pies, de, la, de, los, de los zapatos, del calzado, por ende quizás, Mary dice, esta persona medía menos de lo que estaba viendo, porque sí. era una suela que se hacía notar, y que lo que destaca es que eh, su boca, sus rasgos faciales, su, su nariz era, ella él, él, él lo veía como algo normal, como algo común pero que le llamaba la atención los ojos que estaban como separados entre sí, ella le dice como ojos de tiroides, no sé a qué se refiere, pero que eran uh -huh. como grandes, predominantes, separados entre sí, y añade que tiene una voz aguda y metálica al mismo tiempo, que esta persona no dejaba de verla a los ojos, eh, y claramente es como que no era el lugar, le, le decía que esta persona, él, él, él le decía que estaba... Est extraviado, no sé si es que se le había roto el auto, no sé dónde estaba, pero que sí. casualmente Mary resalta que sabía más de Pont Pleasant y eh, de Ohio que, que ella misma, claro. que su jefe, su editor en jefe que estaba ahí, eh, que ellos. Este, a lo cual esta persona termina yéndose de una manera medio inesperada, se, se lleva una lapicera que era un objeto que lo apreciaba y lo veía como si no hubiera visto nunca una, y, y Mary Determina por, por obsequiárselo y se va, se pierde en la oscuridad del invierno, así de manga corta. A lo uh -huh. cual el otro día Mary va a la estación de policía preguntando si habían visto a esta persona, pensando que quizás podría haberse escapado de, algún, de alguna instalación psiquiátrica o algo de poempe a lo cual la policía dijo que no, que no tenían ni idea de quién hablaba. Uh -huh. Ya de por sí es curioso, pero más curioso, me llama la atención aún, es que 10 días después o una semana después. Eh, toca la puerta de una casa de familia, de la familia de, de apellido Christensen. Edward Christensen era el hombre de la familia, por ende llevaban todo ese apellido. Una persona totalmente opuesta, pero que a la vez compartían muchas cosas en común. Mira, era, en este caso era un hombre alto de casi dos metros, un metro noventa y pico, casi dos metros, vestido exactamente igual, de manga corta, se presenta la noche de invierno, con los mismos colores. Eh, preguntando por Edward Christensen, diciendo que eh, quizás podría ser heredero de una fortuna. Eh, entonces estaban buscando, eh, buscando todas las personas a, a, que se apellidaban Christensen para ver quién era el heredero de esta fortuna. No sé de qué otro Christensen en el pasado, que posiblemente <laughs> sí. podría ser Edward y que quería hablar con él. La mujer, bueno, la hace pasar, eh, era de noche, se sienta a la mesa con Edward Christensen, con las hijas y. Y la mujer... Y una de las hijas le llama tanto la atención que, que trata de, de ojearlo de arriba abajo al hombre cuando se sienta, otra vez destacando que tiene una voz aguda, metálica. En este caso hablan de que el hombre estaba pálido, le ofrecen tomar algo, a lo cual el hombre dice que no, pero le aclara que dentro de 10 minutos le iba a pedir un vaso de agua. Sí, 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 así de bizarro. Como si estuviera programado, le ofrecen comida porque estaba personal, claro. les dice que no. Que la entrevista iba a durar 40 minutos, ni un minuto más ni un minuto menos. El perro de la familia le gruñe, medio que le ladra. Este hombre fija los ojos en el perro. Otra vez la familia destaca que los ojos eran bastante separados entre sí, grandes. Y les dice unas palabras al perro, por lo cual el perro inmediatamente se queda silenciado y se va detrás del hombre de la familia, de Edward Christensen. Y el hombre empieza a hacer preguntas como. Eh, cuántos años tenía, de sus descendientes, eh, si tenía lunares, si tenía manchas. Bueno, pero también empieza a preguntarle si había visto eventos extraños, cosa que qué tenían que ver eso con eh, ser heredero una fortuna. Claro. Y la hija empieza a notar que este hombre se ponía eh, cada vez más pálido. Pálido, y hasta que pasan los 10 minutos, este hombre le pide un vaso de agua, como sí. le había predicho. Se fue a buscar el vaso de agua, le ofrece el vaso de agua a la hija y empieza a recuperar el color. Y en el momento que le da el vaso de agua, la hija se detiene a ver que por debajo del pantalón le salió un cable verde, uh -huh. que, que, que no sé, ella dice que se veía hasta una parte donde el cable verde eh, se insertaba en lo que ella creía que era un lunar marrón, o por lo menos ahí desaparecía, algo extrañísimo. Tanto la familia como la experiencia que tuvo Mary Hager sobre esta otra persona que la fue a visitar a la oficina, eh, les preguntaron el nombre. Ellos dijeron su nombre, pero no sé por qué, nadie recuerda cómo se llaman. Dicen que era una especie de nombre medio común, como decirte Smith o Brown, de apellido sí. así, pero que no lo pueden recordar, no saben por qué. Tanto este hombre que visitó a la familia como el hombre que visitó a Mary Hager. Eh, y nada, habiendo transcurrido 40 minutos de la entrevista, este hombre se para y se retira, se vuelve a perder en la noche. En teoría, creo que se sube un auto, un Cadillac, Cadillac. negro que no se podía ver. Uh -huh. Claro, y agarra la ruta con las luces apagadas y desaparece. Son cosas que. Eh, no sé, me, te juro que creo que a mí me perturban más o me hacen preguntarme más que incluso el Modman. Sí. Porque el Modman. Eh, a ver, es extrañísimo y me parece un caso hermoso de estudio. Pero tiene como una especie de halo mitológico de ser un. Correcto, es un crítico. Con alas, con ojos rojos. Pero acá estamos hablando de personas, entre comillas, seres humanos, donde le sale un cable por debajo de los pantalones que va perdiendo la compostura a medida que pasa el tiempo, que le dan el vaso de agua y el tipo es como que se recupera, como si estuvieran reinflando un muñeco de estos inflables que están afuera de, la, de, las, de, de las gomerías, ¿no? que, que de pronto le sacas el chorro de aire y como que se empieza a caer. Y hasta me volvió el color. Muy extraño, la verdad, muy extraño. Casi tan extraño como otra historia de esos mismos tiempos, que me hiciste recordar, que también narra John Keel en el libro Las Profecías del Hombre Polilla, que es súper interesante y que tiene que ver con un tipo que aparecía en las casas de los testigos de, del Mothman y de objetos voladores no identificados y que decía ser mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entonces este tipo aparecía en un cadillac esta vez blanco vestido de pero eh, impoluto ¿no? de, de, con una corrección imposible y hablaba con estas personas incluso decía conocer a mary hyer a john keel eh, incluso se presenta a una fiesta de cumpleaños algo rarísimo y, y comienza a hablar con los que están allí en la fiesta de cumpleaños y, y, y charla. Y les pregunta por a ver si habían visto objetos voladores no identificados en la zona. Si habían visto al Mothman. Con un par que habían visto objetos voladores no identificados. Eh, establece alguna charla. Y llega un punto en el cual algunos hasta les hace algunas sugerencias que podrían ser consideradas como algún tipo de amenaza. y se retira. Kill, para todo esto, que en el momento está convencido de que se trata de alguien de la Fuerza Aérea tratando de recabar información y de lograr que los testigos se callen un poco la boca respecto a cosas que probablemente fueran incómodas, llega a contactar con un alto mando de la Fuerza Aérea que le cuenta, fíjate qué interesante, que estaban ellos también buscando a este tipo que se estaba haciendo pasar por agente de la Fuerza Aérea. Porque ellos tampoco tenían idea de quién era. Quién era. Ah. ¿Ok? Entonces. Es muy interesante ver toda la fauna que, que de pronto ex, explota, estalla, que, que un poco sale de los bosques, aledaños, y, y se mete en las vidas cotidianas de estas personas. De, de, de nada, acostumbradas a la vida sencilla, a la vida rural, a, a conocerse todos, bueno, se meten, se insertan, hacen cosas extrañas, eh, un poco como que les trastocan la vida cotidiana y, y, y nadie, ni siquiera los mismísimos apuntados que serían los militares, tienen idea de qué era lo que estaba sucediendo allí. Es, un, es una... Una cuestión de historias aledañas muy, pero muy interesante, como por ejemplo la historia en la cual Kill decide que como de pronto estos personajes aparecían y, sí. y, y, y llamaban, por ejemplo, a las personas que Kill había entrevistado, o se iban un día después y aparecían y les decían, no, no tiene que hablar más de esto y qué sé yo y tal, dice, bueno, voy a hacer algo diferente y voy a elegir al azar una granja cualquiera para ir y ver a esta persona dentro de ponerle la hora no es como si yo agarro por ejemplo ahora Google Maps y digo bueno me voy a agarrar un, un campo al azar de acá de la pampa y voy a ir a la estancia voy a hablar con el dueño de la estancia y le voy a preguntar si vio luces la noche anterior no y lo decido ahora y en una hora estoy ahí y no le aviso que voy a ir, nadie sabe que voy a ir y nadie tiene idea de que hablé con esta persona para tratar de resguardar al testigo. Claro. Resulta que Kill hace esto, llega a una de estas granjas y cuando llega, el tipo lo encañona con, un, con una escopeta y le dice que se vaya de allí, que no quiere Ay. saber nada con él, que ya sabe lo que está tramando y que no quiere saber nada con él, que se vaya. Que Kill, obviamente, que había decidido una hora antes ir a verlo, se queda tremendamente sorprendido. Pero vos imaginate, vos decidís, bueno, voy a la casa de fulano, una hora antes, fulano no me conoce, llego a la casa, le, go le golpeo la puerta y sale con una escopeta y me dice, no te quiero acá, yo sé quién sos, sea lo que venís, andate, no te quiero ver ni cerca de mi casa. Bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿qué hace Kill? Ni lerdo ni presoso, se va a ver la Mary Hire. Y le dice, Mirá, me acaba de pasar esto en esta granja. Y Mary Hire le dice, Pero, ¿cómo si ponele que se llame Pedro? Pedro es re tranquilo. Pedro es un ah. tipo amable, ¿no? Nunca haría algo por el estilo. Acá algo pasó. Entonces le dice, Bueno, subite al auto conmigo, vamos juntos. Entonces se van juntos a la granja de Pedro. Y cuando llegan a la granja de Pedro, ella se baja sola del auto, se pone a hablar con Pedro. Pedro todavía lo miraba a Kiel que estaba en el auto un poco con desconfianza. Ese Peter, Pedro, le dice, ¿pero qué, qué está pasando acá? Entonces ahí Pedro le dice que recibe una llamada telefónica media hora antes de que llegue Kill de un vecino de él, de la granja de al lado, que le dice, mirá, no recibas a este tipo que se llama John Kill porque es peligroso. Es un, malvivi un malviviente, es un ladrón, dice que está investigando ovnis y casos extraños, y en realidad es un tipo muy peligroso. Por eso él lo recibe con la escopeta. Cuando Mary Haire le explica quién es realmente John Kill. Ahí Pedro, como que se relaja. Le, bueno, está todo bien. Se baja Kill del auto, se pone a hablar. Le cuenta la historia. Este, amigo Pedro, yo le puse Pedro, es un nombre imaginario, pero no me acuerdo del nombre del tipo, pero, pero bueno, le cuenta la historia a Kill, entonces Kill se queda pensando y dice, bueno. Dígame, ¿usted vio algo extraño en los últimos días? Y resulta que no solamente había visto algo extraño, sino que un tremendo objeto volador no identificado rojo se le había posado en la parte trasera de la casa. le estaba mirando televisión, se le había cortado la señal de la televisión, habían empezado a aullar los perros, se le pone en la parte trasera de la casa, deja allí una marca, se le habían asustado tanto los animales que habían atravesado los alambres de púa. Saltando las vacas y los caballos que tenía allí, había armado un desastre la aparición de este aparato. Y él tenía un tambo, se le había fundido el motor de la máquina con la que ordeñaba las vacas de manera tal que parecía que había ido, había ido a alguien con una soldadora a, a romperle el motor toda la misma noche. Entonces, bueno, regresan de esta entrevista charlando con Mary Heyer y Mary Heyer le dice a Kill: Bueno, eh, seguramente hay alguien que no quiere que te enteres de todo esto. Seguramente hay alguien que, que, que está en la labor de que no estés detrás de estos de los pasos. Y Kiel hace una reflexión muy interesante. Acá, muy interesante. Que le dice, pues es que más bien pienso lo contrario. Porque si a mí este hombre Pedro, ponele, me hubiese dicho, no, no, eh, yo no vi nada o no, eh, vi algo raro hace una noche, pero la verdad es que... No, no, no me interesa hablar. Hubiese dado media vuelta y me hubiese ido lo más tranquilo. Como este hombre me amenazó con un arma, me enteré de todo lo que pasó. Volví con vos, hablamos, e encontramos que lo había llamado alguien para advertirle que yo iba a ir cuando nadie sabía que yo iba a ir. Y hasta nos enteramos de lo que sucedió con ese objeto obrador no identificado color rojo en el patio de su casa, en la parte trasera de su granja. Si no hubiese sucedido esto, capaz que yo no me enteraba. Entonces, capaz que el fenómeno está operando para que pregunte y lo hace de una manera un poco extraña. ¿Qué pasa? Este hombre, el dueño de la granja, se había quedado con tanta espina con esta cuestión de que el vecino lo había llamado para advertirle de Kill, que lo llama por teléfono otra vez para pedirle explicaciones decirle bueno y por qué por qué me dijiste esto de kill entonces llama por teléfono lo atiende la mujer le dice hola sí hola mira habla Pedro estará tu marido porque me llamó hace un rato y me hizo quedar muy mal y la mujer le dice no pero no está estuvo todo el día en la maquinaria sembrando en el campo Nunca estuvo ni cerca del teléfono, no volvió desde la madrugada que se fue, todavía no volvió. O sea, no lo había llamado el vecino. Sí, sí. Lo había llamado alguien con la misma voz que el vecino, Le había lo había convencido absolutamente que era el vecino, pero no era el vecino. Esto también forma parte de esa como parafernalia de historias extrañísimas alrededor de lo sucedido en Point Pleasant, que el Mothman es como que... Esta figura casi arquetípica, ¿no? De, 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 de representativa de la alta extrañeza de lo sucedido entre noviembre del 66 y gran parte del 67 en este lugar en específico. Pero, pero en realidad es como que muchas cosas comenzaron a suceder ahí, una asociada con la otra, y a veces no tanto, que, que son, son, alucinantes, son alucinantes. Bueno, otro de. De estos personajes que, que aparecen, como que quieren, parece, recaudar información y desaparecen, es sí. la famosa secretaria de John Kill, que nunca existió. la famosa secretaria inexistente, tenés razón. Claro, que era una mujer, en teoría, un John Kill, eh, no sé si la puedo encontrar, pero la gente que, que fue visitada por esta secretaria dicen que era una mujer de unos 30 años, uh -huh. de, de cabello rubio, que se presentaba para ser admitida como la secretaria de John Kill. Y entrevistaba recaudando datos que John Keel dice que nunca él eh, hacía en sus entrevistas, como preguntar los ingresos claro. de el entrevistado, eh, entre otras cosas, como de temas de salud, y después, al final, quizás hacía preguntas sobre avistamientos. Y él se, se termina enterando de la existencia de esta persona porque un día uno de los amigos se comunica con él y deja así al pasar como diciéndole no, por lo que me dijo tu secretaria yo le dice, para, para, ¿qué, ¿qué secretaria? si, sí. nunca tuve una <laughs> nunca tuve una secretaria extrañísimo claro, y ahí es cuando se entera que esta mujer había visitado un montón de, de testigos o de personas que la había entrevistado, pero que la aclara que nunca mencionó por escrito o mencionó, digamos, con, con efusión en algún lado, como para que queden registradas estas personas, y sin embargo, una a una habían sido visitadas por esta mujer recaudando esta información eh, que no entiende cómo pudo saber ¿no? sobre estas personas que John Keel eh, trataba de, de, de averiguar los casos, las anécdotas que tenían o que habían vivido. Entonces, es, esto es lo que yo digo está bien, quizás hay, todo empieza con el Monman y se, se desencadenan un montón de otros eventos con otros uh -huh. tipos de personajes que no sé si son entidades que no, no sé realmente creo que son o a qué se deben. Claro, que son entidades, son locos sueltos, quiénes son, por eso, pero es que se mezcla tanta fauna, por decirlo de alguna forma, porque estamos hablando del Monman, que está bien, es un humanoide con alas de ojos rojos. Hablamos de estas otras dos personas que aparecen en el medio del invierno con remera manga corta, eh, uno apuesto al otro como si fueran personajes pero que van juntos de la mano, porque uno es muy peticito, el otro es extremadamente alto, con voces metálicas, con cable que le salen por los pantalones, <laughs> y si no toman un vaso de agua a, a en tal momento parece que se van a descomponer, uh -huh. eh, personajes que parece que también se redactan en el libro, que, que no están vestidos según la época, algunos vienen vestidos con ropas antiguas y otras con ropa que aparecen en modas posteriores digamos sí. eh, con autos impecables como un Cadillac o también se habla de un Ford Mustang impecable eh, que no saben cómo utilizar los cubiertos entonces a que están no nuevos si que también tienen... esta época es donde empieza o no sé si hay ya relatos anteriores en eso me vas a responder vos el tema de los hombres de negro eh. los hombres de negro comienzan en los años 50 aproximadamente y tienen algún tipo de desarrollo durante la década del 50, pero sí se hacen mucho más presentes, por lo menos como mitología, durante los años 60. Claro. Y, y sí, se hablaba ya de los hombres de negro. De hecho, Kiel, en el mismo libro, hace... Yo recomiendo muchísimo leer a Kiel, para, para sí. tener una visual muy amplia del fenómeno, pero también muy crítica al mismo tiempo. Porque eso es lo bueno que tiene Kiel. Kiel te cuenta todas estas historias, pero es muy crítico al mismo tiempo. No es que se, se cree todo y se come todas las historias. Es objetivo. Kiel es muy objetivo. Eh, hace un buen trabajo periodístico al fin y al cabo con esto. Periodismo de investigación. Kiel era periodista. O sea, antes que nada, era periodista. Y, y, y la verdad es que me gusta mucho el trabajo de investigación que hace Kiel. De hecho, eh, es mi referente en estos temas, o sea, mi, mi gran referente a nivel periodístico, obviamente espero algún día llegar a un, a un no sé, al talón de Kiel, pero Ajá. mi gran referente a nivel periodístico de estos temas es John Kiel. Y él, él contaba, creo que se me fue un poco de la cabeza lo que te iba a contar, pero... Sobre los hombres de negro, creo que estábamos hablando. Claro, él, él, él decía justamente que el tema de los hombres de negro era muy curioso y era para él muy divertido, porque él siempre decía que los eh, de los grupos ufológicos como la NICAP estaban convencidos de que había infiltrados dentro de los grupos ufológicos, infiltrados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que estaban conspirando para que ellos no descubran la verdad sobre los objetos voladores no identificados. Cosa que no tiene por qué ser mentira, pero ponele, ponele que fuera así. ¿Qué decía Kil? Que él se reía de un poco de estos temas, hasta que empieza a tener interacción con estos, est est estas cosas raras, como la secretaria inexistente, como estos tipos que aparecen a hacer preguntas raras o que no saben utilizar los cubiertos. Pero un poco se reía porque decía: a, a un grupo de ufólogos no, no le hace falta. Un, un, un infiltrado para que haga implosión. Ya no más con atizar un poquito el ego de los ufólogos, alcanza como para que se arme allí una bomba de relojería y vuele por los aires cualquier organización. <laughs> Algo que he visto muchas veces, incluso en, en, en grupos vernáculos. Este. Y, y tenía mucha razón, o sea, no, no hacía falta que nadie vaya allí a, a, a meter la cola, ni el diablo, ni los hombres de negro, ni nadie. O sea, alcanzaba con que se peleen entre, entre ellos y ya está, que co ocurría constantemente. Y sigue ocurriendo hoy en día, incluso, eh, allá, acá y en todas partes, porque los grupos humanos son así. Al fin y al cabo, los grupos humanos llegan a un punto en el que tienen una fecha de vencimiento. Pero. Eh, a partir de, de los eventos de Point Pleasant eh, desde noviembre del 66, lo que encuentra Kiel es que sí hay unos tipos muy raros que se meten en la vida de los demás y que ni siquiera eh, son coherentes con las actividades de, la, de las fuerzas de inteligencia, ponele ya bien sea de la Marina o, de, o, 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 o del, del FBI, suponete, o de la Fuerza sí, Aérea, no operar la forma de actuar que tenía. No, porque además tampoco él como tenía sus contactos, de hecho en el Pentágono, él se reúne en una oficina en el Pentágono con, con una persona que estaba a cargo de, de, de estos grupos, el, el tipo le dice, pero mire, eh, en realidad yo le quería preguntar a usted si tenía idea de lo que estaba pasando. Porque acá eh, eh, acá lo que está sucediendo es que ni siquiera nosotros tenemos idea de qué es lo que pasa allí. Ni siquiera nosotros tenemos un, 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 un dato real de qué está pasando. Entonces eh, es, es, es bastante complejo el tema. Eh, no, era ni, no venía ni por un lado ni venía por el otro. Así que pasámelo a ver si lo puedo acomodar. Este... Así que bueno, esto venía de, de diferentes lugares, venía en diferentes puntos. Ahora sí, ahora sí va a funcionar bien. Este, digo, eh, esto venía de diferentes puntos y venía de de, de de lugares de reductos oscuros que son inentendibles. Serían locos sueltos, puede ser. Serían, no sé. Pero la verdad es que es muy extraño encontrarte con que las mismas fuerzas de seguridad estaban buscando a ver quién. Corneta estaba tratando de hacerse pasar por ellos, que ese es un punto que me parece súper interesante, súper, súper, súper interesante. Eh, no solamente esto, hay, hay muchas historias, hay muchas, muchas historias. Y creo que una de las eh, más interesantes en todo esto, que ya la he contado, pero que tiene que estar, aunque sea una revisión, esta noche, es la de eh, las historias de las extrañas avionetas, ¿sí? Las extrañas avionetas que de pronto comenzaron a aparecer allá por diciembre del 66 sobre el río Ohio. ¿Por qué digo extrañas eh, aerop eh, 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 aeropuertos, no, avionetas? Porque eran avionetas que pasaban, ¿sí? Por sobre las personas que se, ya se estaban juntando en aquel lugar para verlas pasar, y lo que le contaban a Kil era que, o bien veían una luz que de pronto se transformaba en el aire en una avioneta, una luz que venía en silencio y se transformaba en una avioneta que de pronto comenzaba a hacer ruido de avioneta, o al revés, una avioneta que venía volando, que, que hacía ruido a, a motor de avioneta, y que luego se transformaba en una luz que se iba por allá. Eh, era tanta la actividad de luces que él mismo se fue al, al, a los montes alrededor del, del río Jaio para tratar de ver las luces y él mismo las pudo ver. No pudo ver, creo, creo que él no fue testigo del, del evento de las extrañas avionetas fantasma, como les decían, pero sí pudo ver los, las luces que, que, que iban, que venían, que entraban al río, que salían del río. Mucha actividad diferente, actividad ufológica, críptida, de extraños visitantes de casas que hacen cosas raras, como por ejemplo también el famoso encuentro de, como decía al principio, de Woodrow Derenberger con Indrid Cold. Woodrow Derenberger era un vendedor, un tipo común y corriente que venía con su camioneta cargada de, creo que eran máquinas de coser y que de pronto, en medio de una noche lluviosa, en una ruta, se encuentra con que algo lo pasa a una gran velocidad y se detiene enfrente de él. No podía entender qué era lo que estaba, lo había obligado a frenar lo que estaba viendo, él decía que era como una tetera negra que flotaba, de la que se abre una puertita y baja un tipo con una sonrisa inquietante. Una sonrisa inquietante, un tipo bajito, con piel olivácea, nariz aguileña, eh, bastante, bastante enjuto, eh, y que se le acerca al, a la puerta del, del conductor y le hace señas de que baje el vidrio. Sí. Y ahí es cuando le dice: Mi nombre es Indrid Cold, <laughs> vengo del planeta Lánulos. Y ahí comienza la relación de Woodrow Dellenberger con Indrid Cold, una relación que incluye en ese primer encuentro el, el dato de que hay personas que reconocen haberlo visto a Woodrow Dellenberger hablando con un tipo bajito al costado de la ruta, pero resulta que cuando los autos pasaban por la ruta, esa como tetera voladora... Boom, se elevaba y, como era color negro, quedaba confundida con la noche. Además de que bueno, había nubes bajas porque estaba lloviendo, etc. El tema es que lo ven hablando con un tipo bajito, pero nada más. Ahora, a Woodrow Derenberger, Indrid Cold y los Lanulianos, podríamos decir, lo incitan a contar la historia. Y Woodrow Derenberger empieza a contar la historia del ánulos porque supuestamente lo llevan hasta el ánulos en un momento. Él dice que el ánulos... Eh, ¿Qué le dice indrid Cole? Que el ánulos es un... Eh, es, no le dice que es otro planeta. En realidad le dice que es como otro país. Pues Fíjate que esto es muy interesante. Sí. No le dice exactamente que es otro planeta. Le dice que el ánulos es otro país. Técnicamente usa esa palabra. Y... Cuando él lo lleva a ese otro país, es un lugar donde, por ejemplo, la gente va desnuda, apenas con unos trapos por encima, donde no, donde no hay una iluminación definida, hay como una penumbra en las calles. Es algo que si uno lo tiene que conectar con, con una mm, lectura histórica, si querés folclórica, está directamente enraizado en las antiguas historias del mundo férico, de las hadas, de los duendes, de Europa, cuando las personas eran llevadas a mundos paralelos, en los que de pronto interactuaban con esta otra realidad, y se encontraban con que el único detalle, era que siempre les faltaba algo. Estas entidades tenían que llevarse un souvenir, como la lapicera de Mary Heyer. Esto en el, en el mundo férico es muy normal. O sea, eh, cuando vos lees las historias de, de duendes, de hadas, de, de todo este tipo de, de, de fauna folclórica europea, en gran parte de estas ocasiones, ya sea porque eh, un duende hizo un favor o un hada te llevó al otro lado. Siempre se quedan con algo, siempre sí. se llevan algo, un souvenir. Ese souvenir también se repite en el caso de Woodrow Derenberger. Pero ¿cómo sería de, de popular el tema de Indrid Cold y Woodrow Derenberger? Que la granja de Woodrow termina siendo rodeada por fanáticos del tema ovni, porque le había contado que Indrid Cold iba a golpearle la puerta de la casa cada dos por tres. Sí, sí, sí. Y hasta se había convertido en algo bastante peligroso porque había, imagínate, Estados Unidos de América. Capaz que hay, creo que hay una estadística que dice que hay más armas que habitantes. Había alrededor de la granja unos cuantos apostados con rifles, con mira telescópica, preparados para darle un tiro a. A Indrid Cold cuando llegara, porque estaban convencidos de que era un extraterrestre y querían tener el cuerpo de extraterrestre para hacerse millonarios. Así que imagínate cómo venía a la mano. O sea, sí, eh, Wood, Woodrow Derenberger no podía dejar salir a los chicos a jugar al, a la puerta de la casa porque afuera había tipos armados apuntando a, a ver si encontraban a Indrid Cold para matarlo. Y en esa situación, llega un jeep una noche. Se baja un tipo común y corriente que a nadie le llama la atención, y después resulta ser Indrid Cold, que igual se mete en la casa. Digo, esto también sale es daño al Mothman, sucede en la misma época, pero ¿se puede relacionar o no? ¿Qué, qué sucedió allí? Eh, a ver, ¿podemos irnos, por ejemplo, a la hipótesis que tienen muchos investigadores norteamericanos de que la CIA estaba. Llevando a cabo experimentos en aquella época y que incluían, que de hecho, bueno, sí sabemos que lo hicieron, ácido eh, lisérgico en el agua, como lo han hecho, de pueblos enteros, para inducir estados alterados de conciencia en la población y ver cómo podían incluso manipular para llevar adelante más eh, para llevar adelante sí con, con más. Efectividad, la famosa guerra psicológica. Bueno, ojo con esto, porque vos, es una posibilidad también. De hablar, bueno, vos sabés que en el documental esto que te pasó que te pasé antes, analizan eh, de tratar de hacer un estudio psicológico, si no fue algo colectivo. Pero me parece demasiado como para ver si una alucinación colectiva, no digo que no, pero fueron más de 100 personas. Que, que avistaron esto el Monman por empezar y después uh -huh. eh, estos otro tipo de casos extrañísimos, rarísimos eh, donde fueron también documentados en el, en el diario local, donde estuvo John Keel investigando lo que ha hecho cuando se volvió a Nueva York medio que estas cosas, sobre todo Ingrid Cole que pasó también a afectarle a, a John Keel y parece que le afectaba incluso cuando él ya se había ido de Point Pleasant eh, estuvo medio perseguido en su, en su departamento personal eh, también, oh, mira, otra cosa que te quería decir, además de, de John Keel y Mary Hyder que parece que eran las dos personas que, que trataban de estudiar y de estudiar qué es lo que estaba pasando en ese momento y fue impresionante, había otro, otra persona investigando los casos al cual creo que no se lo tomó muy en serio después de la publicación de su, cuando publicó su libro, incluso antes que, que John ah, Keel. Sí. Que es Grayback Barker, que es el que él publica su libro que se llama The Silver Bridge, El Puente de Plata, en 1970. Eh, John Kill lo hace en el 73, 75, con la profecía del Monman eh, Él estuvo que... también en ese momento analizando todo lo que pasaba. Mm, Creo no que no sabes, se lo paso. Bien. Kill quedó tan tocado con todo lo que pasó que por eso tardó tanto en sacar el libro sobre lo que había pasado ahí. Sí. Cierro paréntesis, adelante. Eh. Greg Berker un, fue un escritor que, que se dice que en el 50-52 fue el primero en introducir, creo, uh -huh. en un libro que se llama They Know Too Much About Flying saucer ellos saben demasiado sobre los platillos el concepto de los hombres de negro. Eh, creo que culturalmente es como que él es el que lo masifica, eh, pero el tema es que después declara que sus libros eran como su su hobby de hacer de, de escrituras más alocadas, realmente él se declara un escéptico que no creía nada de eso, de hecho, él asume eh, y confirma que formó parte de, de, de algunas bromas o de malas jugadas a ciertos ufólogos para hacerlos creer cosas que en realidad se inventó él y sus amigos, por eso que creo que este libro no es tan conocido como el de las profesiones del London, porque no se le dio mucha importancia, pero ahí él escribe mucho sobre lo que pasó en esta época y no solamente sobre el Monman sino hay un libro anterior que trata sobre otra aparición en el 50 y pico uh -huh. que es eh, eh, cómo se llama el monstruo eh, el monstruo de Flatwoods sí Flatwood Monster, que también es ahí en esa misma localidad uh -huh. eh, y estamos hablando de, de que es otro otro ser digamos que no tiene nada que ver con el Monman que también tiene ojos rojos que es, no sé, también es rarísimo. Eh, entonces, eh, a mí lo que me vuelve loco, digamos, de todo esto en estas épocas, más allá del Mondman, es la cantidad, como te vuelvo a decir, de, 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 de eventos totalmente extraños que parecen no tener ningún sentido, cosas totalmente sin sentido. Pero que yo no logro, la verdad no logro dilucidar si, tiene que estar, si todo está relacionado al Mondman, porque todo pasa al mismo tiempo. El Mondman parece ser lo que más llama la atención, porque es lo más extraño a lo que nosotros vemos comúnmente y normalmente en la realidad. Eh, lo otro también es extraño, pero no es lo mismo que ver un ser con ojos rojos, eh, que vuela como si fuera un helicóptero, que sale en vertical solamente desplegando las alas, sin aletearlas como lo hace un ave. Entonces eso lo vuelve totalmente fuera de lo convencional. Pero todos los demás eventos es lo que yo me pregunto si realmente está todo relacionado, si en esos meses se abrió no sé un portal dimensional y de repente se cruzó un montón de fauna para este lado que después desapareció. Pero no sé eso es lo que te quería preguntar a nivel personal fuera del Monman digamos de, sí. del, del ser en sí como el Monman. ¿Qué pensás vos de estos otros eventos, de estos otros seres que aparecen como si fueran que imitaran una imitación barata del ser humano porque tienen todos estos defectos o desperfectos. Por nosotros, por lo menos, no lo vemos así porque es como que tratan de ser una imitación. Mary Hyde, me acuerdo en el libro, que dice que estos casos eran lo que realmente le llamaba la atención cuando para muchos pasaba desaper desapercibido. Que, que a una persona le, le intrigara tanto una lapicera y se lo llevaba para ello y se la llevara, digamos, como si fuera un objeto apreciado. Sí. Esos eran los momentos donde a ella se le despertaba la antena y decía, bueno, acá hay algo interesante. Donde para los demás era algo. Claro, tal cual. Que ver. Ella era, bueno, acá hay algo interesante y trataba de investigar eso. ¿No? O, o fuera el Montman, como te digo, no sé si estos. estos eh, en el caso, como te digo, esta persona de un metro cuarenta, la otra de dos metros, no sé si serán hombres de negro o no, pero ¿a qué pensás, como la secretaria de John Kirk, que pueden deberse, ¿o qué, de dónde crees que vienen? ¿Son del fenómeno en sí para vos? ¿O pensás que hay algo, no sé, diferente ahí? La verdad es que lo, 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 he, lo he pensado durante muchísimo tiempo y no sé ninguna voz autorizada para emitir una opinión al respecto, pero. No, obvio, a nivel lo que, personal. Lo que a mí me. A mí lo que me da la sensación, como para ir redondeando, porque ya llevamos una hora, y, sí. y estaría bueno que, que, que nos mantengamos dentro. Porque podemos hacer una parte dos de esto si le gusta la familia sí, señalera. Sí. Hacemos la segunda parte del Mothman y la procesión de los malditos. Eh, para ir redondeando, mi opinión respecto a toda esta parafernalia alrededor, es una. Interesantísima combinación de cosas. Primero que nada, estamos en los años 60, años 67. Todavía no se había cerrado el proyecto Libro Azul. Estamos en una etapa en la que los Estados Unidos oficialmente estaban investigando el tema de los objetos voladores no identificados, estaban en los medios de comunicación. Hacía relativamente poco tiempo que Kenneth Arnold había popularizado el tema platillos voladores a través de esta de este error, de un periodista que toma su declaración. Y el contexto social era muy particular. Vos ponete a pensar que si hoy por hoy sale una noticia respecto a objetos voladores identificados en cualquier lugar del planeta, incluyendo los Estados Unidos, no aparece una horda de, de, de curiosos y fanáticos a ver si se pueden encontrar con los extraterrestres. Si van dos no. o tres locos como puedo ser yo, Andrea, Rodrigo, vos, no sé, Fortu, eh, que, perdidos, ¿viste? Ahí preguntando, che, yo vengo a preguntar por las luces que había, váyase de acá no moleste. No, digo, sucede, ¿no? Eh, es poco. En aquella época, el contexto social en el que estaba sucediendo era mucho más efervescente. Estaba, era como que el tema de moda, además de que también en el cine, sobre todo en el cine de clase B, muy popular, todos los domingos una película diferente, que el ataque de la mujer gigante, que las hormigas asesinas, que los bicharracos que vienen del espacio, que los cascarudos que se comieron a la tía, digo, esto estaba muy en el, en, en el sustrato no, pues... social, en la idea eh, de lo bizarro cotidiano. Dentro de una sociedad que además ya de por sí tiene muchas particularidades si uno se pone a analizarla. Entonces, desde el punto de vista social y caldo de cultivo, había un caldo de cultivo muy interesante sucediendo, lo que podría generar que dos o tres muchachos que hayan perdido la tapa de la olla hayan decidido aparecer por allí, haciéndose los raros, más allá de los raros que eran, alimentando el mito. Que también es. Eh, Interesante notar que de todos modos algo lo disparó, por supuesto. Lo dispararon las luces del río Jairo, los encuentros con el Mothman, los eventos extrañísimos como el que, eh, por ejemplo, narra John Kill de un, una zona del TNT, que era donde más había encuentros con el Mothman, donde él de pronto va caminando, da un paso y comienza a sentir un terror alucinante, indescriptible, da un paso para atrás y el terror desaparece. Lo que sí, una zona habla, como de entre 5 y 10 metros que atravesaba esa parte y era un, por instinto, un terror tremendo. que luego llega a la conclusión de que seguramente allí se había encontrado con algún tipo de ultrasonido que le generaba esa sensación. Por eso, por eso Kill analiza el espectro porque esto tiene que ver con una cuestión de sintonía de la realidad. a mí entender, a mi, mi opinión personal, es que en cierto punto, en ese momento, en ese lugar, como en tantos otros lugares del planeta en diferentes momentos, de pronto sucede una mezcla de la señal, un poco también el nombre de, 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 de este canal, por eso, una desintonía se pierde la sintonía de la realidad y todo aquello que podemos encontrar en esta idea de la realidad ampliada, bueno, se le hace más fácil presentarse acá. Entonces, quizás el, el Mothman que están viendo, y esto también da para una segunda parte, por eso te digo da para una segunda parte, sea este otra cosa, sea algo un poco más atávico nuestro, porque si vos te pones a pensar, los ojos rojos del Mothman son los ojos rojos del Wittico, del, del Wendigo, son los ojos rojos de Pucheta, son los ojos rojos de. ¿hm? Eh, infinidad sí, sí, sí. de casos de humanoides, de, de, de encuentros con lo extraño, con lo inexplicable. Entonces, ojo con esto, no es algo para tomárselo a la ligera, el Mothman bueno. puede. Puede que alguien en un principio haya dicho era el hombre polilla y que después todo el mundo haya visto un poco para ser congruente al hombre polilla, pero lo interesante de todo esto es que ahí realmente estaba sucediendo algo. Hay datos, hay registros, hay interés oficial por esto, hay investigación oficial por la zona en aquel tiempo, lo que nos da a entender que algo realmente estaba sucediendo. La otra pregunta que hay que hacerse es... Puede ser que haya sido algún tipo de experimento de guerra psicológica o que haya formado o que hayan aprovechado para meter un experimento de guerra psicológica en medio de toda la movida. No me extrañaría. Hace un año y medio atrás, en 2021, nos estábamos enterando que en un pueblo canadiense a la gente la estaban volviendo loca, poniéndole parlantes de, eh, de, de gran envergadura que los llevaban, los traían para un lado, para el otro, con aullidos de lobos, y uh -huh. hasta habían lanzado un boletín municipal apócrifo trucho, que decía, cuidado con... Los, eh, las jaurías de lobos que están acechando el pueblo cuando hace décadas que no hay lobos en la zona, y lo que estaba intentando entender el gobierno canadiense, en realidad defensa e inteligencia del gobierno canadiense, era ver cómo podían justamente hacer guerra psicológica contra una población en particular, asustando a la gente y viendo a ver qué hacía. Esto se destapó la, la olla y se armó una bataola impresionante en Canadá. Pues Imagínate que a la gente le estaban diciendo: tenga cuidado, no vaya al bosque porque se lo va a comer un lobo. Le ponían el sonido del lobo y el lobo no estaba. ¿Me entendés? Entonces, esto, esto sucede, esto es real, esto es algo que se hace. No digo que sea el caso de Point Pleasant. Porque tenés muchas variables. Tenés las luces, tenés la, las personas extrañas que aparecen, tenés el Mothman, tenés eh, casos como el de Woodrow Derenberger con Indrid Cold. Me preguntas. ¿Y este, existe la posibilidad de que algo haya llegado, ponele de otro planeta, a Point Pleasant en, el año, en noviembre de 66 y que a partir de eso hayan sucedido otras cosas? Es muy posible. Me preguntas, ¿es posible que en point pleasant la realidad como la conocemos haya perdido la sintonía y hayamos empezado a percibir cosas que normalmente no se perciben? También es muy posible. Es una creo que es como una gran caja de Pandora, como un campo de estudio a cielo abierto que habría que reaprovechar en base a los datos que tenemos y sobre todo otra vez, en algún momento que espero, es uno de mis sueños, ir a point pleasant a hablar con los que están vivos hablar con los hijos de los que vivieron estos eventos y tratar de entender un poco más de cerca lo, lo que sucedió allí, porque es súper interesante porque además se puede aplicar a la provincia de La Pampa, donde tenés un pueblo, como creo que es Realicó, creo que era Realicó, en el norte de la provincia de La Pampa, donde hace unos años atrás la gente veía tantas luces fuera del pueblo que hasta fue a hablar con el intendente para que haga algo, porque tenían miedo de ir a caminar a la tardecita, por eso les aparecían las luces. Entonces... Ojo, ojo, no es algo sí, sí, que se limita a... Socialmente. Exacto, no es algo que se limita a Point Pleasant. Es algo que, que también pasa en otros lugares. Y si vos te pones a revolver en las historias, hoy estaba hablando con, con, con Mike Pomilla, me decía que justamente hace poquito le contaban que en una estancia, que me voy a guardar el nombre para ir a ver qué es lo que pasa por allí, en una estancia que está cerca de aquí de Santa Rosa, tienen un peón, que vive en una, en, una, en una casa y detrás de la estancia, este peón está cansado de ver el enanito que pasa caminando entre, entre los caldenes. Pero que antes de ese peón tenían otro, que se fue porque estaba cansado de ver pasar el enanito caminando entre los caldenes. ¿Y cuál es sí. el enanito que pasa entre los caldenes? ¿Quién es ese enanito? Y vos sabés que resulta que... Eh, no es el único caso del enanito que camina entre los caldenes que conozco. En Macachín, acá también, muy cerca de Santa Rosa, vivía un hombre que había sido un hombre de campo toda su vida, que tenía su estancia, que tenía su familia, que tenía sus hijos, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y que de pronto un día dijo: Me voy de acá, nunca más vuelvo a la estancia. Y los hijos no entendían por qué se había ido a vivir a Macachín. Entonces le preguntaron, viejo, ¿qué te pasa? Y el hombre, ante la insistencia de los hijos, contó. Y lo que pasa es que estaba solo en la cocina, como siempre, como toda mi vida, calentando el agua para el mate, y de pronto eh, me estoy sirviendo, sirviendo el primer mate y escucho un ruido atrás mío. Y cuando escucho el ruido atrás mío, me doy vuelta y era un petizo, era un peticito con las orejas puntiagudas que me estaba mirando fijo y yo no me acuerdo más nada. El hombre apareció, o sea, se encontró a sí mismo que se despertaba, como, como que se despertaba desde de ahí del costado, apoyado contra la mesada de la cocina, y nunca más quiso volver al campo. Un tipo que ha visto la naturaleza toda su vida y se ha enfrentado con lo agreste y con. No, no, nunca más vuelvo al campo. Imagínate, sí, sí, sí. e ese campo era su vida y no quiso regresar. Entonces, insisto. Espero en algún momento tener la posibilidad de poder hacer la comparativa, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vive esta gente en otros países? ¿Cómo, cómo lo experimentan? ¿Pasa exactamente lo mismo? Eh, por más que la cultura sea diferente, el resultado es congruente, creo que son cosas que tenemos que analizar para también tratar de tener una visual más amplia de todo lo que pasa. No, sí, más vale. Eh, a mí me parece que quizás, no te digo el, un completo entendimiento, pero. Llegar a un entendimiento más profundo de lo que uno puede tener leyendo, viendo videos, yendo al lugar y, y experimentar eh, de primera mano lo que te cuenta la gente que, que lo vive ahí día a día. Mi, esto que me hiciste, que contaste el lanito, me hace acordar un montón de historias o, o lo hemos visto en las noticias hace poco en zonas como Misiones o Paraguay con el tema del bombero que también es un duende. Eh, donde incluso hasta la policía, eh, cuando hay un caso de desaparición de una persona, la misma policía del lugar eh, toma, como dicen los vecinos de ahí, de que es el bombero, y se pone a buscar y durante tres días, cuatro días no, no aparece esta persona hasta que aparece. Me acuerdo claro. de una localidad de Paraguay, donde la policía encontró un, a un chico de 17, 18 años atado en la copa de un árbol arriba, cosa que es imposible. Eh, de que lo subiera a alguien y lo ate y lo deje atado ahí, totalmente extraño. Entonces pasa a ser eh, parte de la gente que lo vive en el lugar y que, y, y, y que es del día a día. Eh, y para uno de afuera, quizás es difícil de entender o no cree hasta que va, se sumerge y, y trata de vivir la experiencia estando ahí unos días, ¿no? y, y, y quizás ni siquiera, porque no es lo mismo vivirlo toda una vida completa durante años y de haber mamado ese folclore o esas historias desde chico. Correcto, eh, yo sí, sí creo en la posibilidad, como decís vos, de en esas épocas en Island, que se experimentara, como se hizo en Canadá. Quizás vaya a saber, fue una experimentación que se fue de las manos aplicando eh, varios factores, como un, quizá un ser más mitológico en el caso del Monman, mezclando con la especie de hombre de negro, con personas totalmente extrañas y raras. No lo sé. Si sí, fue algo que se fue de las manos o no, y, y quizás más en la actualidad se ha hecho lo mismo con el caso de Canadá, experimentando con una sola cosa, en, el, en este caso una manada de lobos. Pero. De todos pero sí, modos, creo... tendrían que ser muy, muy efectivos y muy hollywoodenses para incluir luces en el cielo, eh, extraños bicharracos volando por allí. Digo, sí. son muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Demasiado, por eso te digo, sí, creo que hay un componente que quizás pasa de esas explicaciones que entra ya en el campo de lo inexplicable o del fenómeno uh -huh. y de que algo pasó ahí, eh, no tengo dudas, de que hubo algo raro que sucedió. Puede ser el Monman, puede ser el hombre negro, puede ser estas personas con un comportamiento tan extraño como no saber usar cubiertos, ¿no? Tal cual. Eh, algo raro hubo ahí, una convergencia de, de un montón de cosas, pero eh, mirás... Y, y, es tan loco lo que sucedió que incluso hasta está por estrenarse. Si es que no ya se estrenó, lo voy a buscar quizás para la segunda parte. de un nuevo documental del Montman en Buen Plaza con nuevos casos registrados en el año 2017. Que parece que otra vez hubo una especie de, de ola de avistamientos del Montman tanto en Buen Plaza como hablan en otros casos alrededor del mundo. Así que bueno. podríamos ver quizás. Hacemos sí, una, una segunda calidad. parte porque también este es el tema del Mothman de Chicago, que desde el año 2007 a esta parte no, no se detiene, todos los años hay nuevos reportes. Y, y de hecho es el, dentro de los casos del Mothman de Chicago es el, el único, podríamos decir, marco de tiempo donde tenemos un evento en el cual el Mothman demuestra algún tipo de actitud medio agresiva hacia seres humanos. Que es que no. en una pareja que está en un auto en Villa Cariño, je, 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 de pronto, como si no fuera difícil eh, llegar a Villa Cariño para muchas parejas, eh, de pronto ven que aparece un bicharraco que vuela alrededor del auto y que pega unos graznidos muy fuertes y qué sé yo. Y hasta que dice: ¿y esto qué, es? esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? Hasta que creo que el muchacho le hace como una luz con la linterna para espantarlo y da media vuelta y se les viene el capot del auto y empieza a mover. Eh, como una mano con garras arriba del, 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 del limpiaparabrisas tratando de abrirlo, como me, tratando de meterse adentro, y ahí le ven los ojos rojos y, y esta figura gigantesca, humanoide arriba del coche, que después boom, salta y se va. Volando en el cielo. Muy, 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 muy extraño. Voy a saludar a la familia, señalera, dos minutitos Dale. y ya vamos cerrando. Por aquí veo que está conectado Ricky B, Leo RSC, Aine del Río. También por aquí está Pacheco Pérez, Danilo Zapata, Elena, Máximo Riquelme, Christian Weiman, está Simena Muñoz, Besito y Vuelta hasta Tigre, Josh Friedrich, por aquí también está conectada Elena. Vemos a Viviana Muñoz Borges, veo por aquí a Giuliana Almada. También veo que se conectó Piti. Eh, dice que hay videos del Pombero, está Héctor Bernal, Bay Fernando, que está desde Paraguay. Eh, también estoy viendo a Danilo Zapata, a Iván Sención. Eh, a ver, a quién más, a quién más, quién más, quién más, quién más. Por aquí está Flecoide, que está moderando esta noche. También no quiero repetir demasiado, porque si no, después, después me reta la familia señalera. Alejandro Pucheta, está Marilu Quintero desde Venezuela. También veo que por aquí anda Iván. Censión, un saludo para Iván Sensión, Lorenzo de eh, también veo por aquí a Diego Jaimes, Rusty James Boy, que está desde Madrid, Christian Feynman, bueno, ya estoy repitiendo, eh, ya estoy repitiendo. Eh, por aquí está DVD Rod, también veo, me voy más para arriba, me voy más para arriba, veo a Julio Guzmán, eh, veo muchos miembros del canal, eh, César Alfa Omega, Chunca, también estoy encontrándome con, con, ¿quién más? ¿Con quién más? ¿Con quién más? A ver, Pablo Mazaro, Pablo Mazaro, un poquito más para arriba y ya me voy para el final. Liam Nostrade, también veo a Susana Perelli. Eh, bueno, a todos, gracias por estar esta noche, familia señalera, gracias por conectarse. Somos 400 en directo. Darío BNZ. Carlos Galeano, que está en Campana. Eh, Marilu Quintero, que se, dice saludos a Iván. Excelente. Javier Mercado dice saludos por aquí también. Eh, también estoy viendo los mensajes de José Luis Orellano, que está saludando desde Bahía Blanca. Eh, Máximo Requel me dice, estamos todos, Carolina. Dice saludos, Fer, gracias. También veo que por aquí está Paz Alende, desde Chile, saludando. Bueno, familia señalera, gracias. Eh. Fernando SC, eh, Edi Suárez, que es miembro. Eh, André, que dice saludos y felicitaciones a Iván y Fer, geniales hoy, muchas gracias. Está mamá Gata saludando por acá también. Eh, capaz que está papá perro, uno nunca sabe. Gustavo Cosalito eh, también veo a Romina Muñoz. Excelente, vi eso arriba del techo de mi casa, tenía 12 años, el tiempo se detuvo, eso es lo que recuerdo. Romina, escribirnos a contacto arroba, ciencia y misterios .com. Otra vez, contacto arroba, ciencia y misterios.com porque me interesan mucho los casos que puedan tener que ver con el Mothman o alguno de estos mm, criptos extraños. Jorge Naya, por aquí también está conectado. Juliana, bueno, ya la había nombrado a todos. Sofía Gales. A todos, a todos, gracias por estar esta noche conectados. César Alfa Omega, eh, que pregunta cuándo reptilianos. Never, never. Adrián Cosentino, está por aquí. Zarpado programa. Marcos Riquelme, desde Chile. Saludos muy grandes. No, para reptilianos tenemos las lagartijas en el patio. Y veo que está Fabialu, que acaba de suscribirse al canal. Gracias por estar esta noche. Iván Bildenberg, la próxima nos vemos con la parte 2 de del Mothpan, ¿eh? Si dejan likes, si dejan muchos likes ahí en el video, comentarios, eh, algún super gracias. Me van a dar la pauta. A ver, si llegamos a mil likes, vamos a poner el objetivo. Si llegamos Dale. a mil likes, no es mucho pedir mil, ¿eh? Mil likes, hacemos la parte 2 del Mothman. Vamos a ver si llegamos. Si llegaron, los que lo vean en diferido, si llegaron hasta acá, se van a enterar, así que van a tener que dejar un like. Porque se engancharon. Así que, a ver si encontramos mil likes, hacemos la parte 2 del Mothman. ¿Te parece? Me parece perfecto, el Mothman. Y trataremos de buscar casos más actuales de estos personajes raros que parecen imitaciones baratas del ser humano. Exacto, 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 exacto. Familia señalera, se vienen cosas geniales para este año en la señal. Quédense prendidos porque van a vivir... Nada, van a vivir un año mmm, movidito como el que me toca a mí. Todos lo vamos a vivir juntos. Así que gracias, larga vida y prosperidad. Sean muy felices. Gracias, Iván. Gracias por esta noche tan entretenida de miércoles. Y nos vamos a estar viendo ya la semana que viene con toda la organización normal de la Señora y Misterios. Abrazo, querido amigo. Gracias a Ofer por el espacio siempre, por la oportunidad de compartir estos temas que tanto nos gustan. Y gracias a la familia señalera por estar del otro lado por debatir y por escuchar sobre todo exactamente familia señalera dejen sus likes compartan con sus amigos suscríbanse nos vemos en la próxima emisión aquí en el canal de YouTube de la señal ciencia y misterio chao chao nos vemos